Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, señaló que en las próximas horas llegarán a la zona dos buques anfibios con centenares de marines. Mientras sigue la presión diplomática en Naciones Unidas, de cuyo Consejo de Derechos Humanos ha sido expulsada Libia, Estados Unidos y Reino Unido insisten en la idea de crear una zona de exclusión aérea, lo que podría requerir el uso de las armas, según expertos militares. Los barcos pueden ser usados para misiones humanitarias y de rescate, explicó la secretaria de Estado Hillary Clinton en Ginebra, donde dijo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que Gaddafi estaba usando mercenarios y matones para reprimir una revuelta popular. El gobierno de Barack Obama ha dicho que la acción militar es una opción que se contemple, aunque muchos analistas afirman que es altamente improbable que Estados Unidos lance una invasión terrestre o ataques aéreos por la volátil situación del país. Washington tiene dos portaaviones destinados más hacia el este en el área del comando, de la Quinta Flota, que incluye el Golfo y el Mar Arábigo y el Rojo. Obama firmó una orden ejecutiva para congelar los activos libios el pasado viernes. Un funcionario del Departamento del Tesoro dijo este lunes que unos 30 mil millones de dólares en activos libios estaban bloqueados en Estados Unidos al acceso de Gaddafi y su familia.